transcurso de esta semana, y en especial la Cumbre de las Américas, que desde las perspectivas del Partido Comunista de Venezuela la valoramos como un momento crucial para las relaciones de los pueblos y de los gobiernos progresistas frente a esa hegemonía del imperialismo norteamericano. Ese evento demuestra una vez más que a nivel internacional se viene configurando un cuadro favorable a los procesos de integración, a los procesos de liberación de los pueblos, a los procesos de insurgencia de los movimientos revolucionarios, de los movimientos de emancipación frente a la hegemonía del imperialismo norteamericano. Las declaraciones que emitió la subsecretaria de Estado para Latinoamérica, Hutchinson, demuestra una vez más que las pretensiones de torcer el brazo a los gobiernos que se imponen frente a esa hegemonía, esas declaraciones reflejan una vez más que el imperialismo norteamericano encontró un muro de contención a esas pretensiones y que en esta cumbre los pueblos y los gobiernos darán una vez más una señal de autonomía e independencia frente a esa hegemonía y frente a esas pretensiones del imperialismo. La preocupación expresada por esta funcionaria demuestra una vez más que los pueblos se unen, que los pueblos se unifican en función de expresar su voluntad de independencia, su voluntad de soberanía frente a esas pretensiones hegemónicas del imperialismo norteamericano. Paralelamente a ello, los pueblos se unen en la cumbre para expresar su solidaridad, para expresar su lucha unitaria, para expresar su simpatía por el proceso bolivariano venezolano. Concretamente, el Partido Comunista de Venezuela, junto con sus activistas de los frentes de masas del partido, haremos presencia en esa cumbre de los pueblos para cumplir agendas importantísimas, no solo en el marco del debate sobre los temas que se van a desarrollar en el seno de esa cumbre de los pueblos, sino que también vamos a adelantar una agenda que se expresa en lo que hemos denominado la gran ofensiva antiimperialista nacional e internacional del Partido Comunista de Venezuela, y que tiene que ver precisamente por construir lazos de amistad y de solidaridad con los movimientos y las organizaciones internacionales que van a asistir a esa cumbre y que evidentemente van a cumplir una agenda muy apretada, una agenda muy importante que tiene que ver precisamente con la construcción de esos lazos de amistad y de solidaridad con el pueblo venezolano. Un elemento importantísimo de esa agenda tiene que ver con la celebración, o mejor dicho, la convocatoria del Día de Acción Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, que es una iniciativa del Partido Comunista de Venezuela en el marco de esa ofensiva internacional antiimperialista y que se va a desarrollar el próximo 19 de abril, fecha histórica que todos conocemos, pero que la hemos escogido precisamente para aglutinar y unir a todos los movimientos revolucionarios y sobre todo a los partidos comunistas hermanos y obreros en una acción internacional que demuestre una vez más no solamente esa voluntad de solidaridad con el pueblo venezolano y con la revolución venezolana, sino exprese de una vez más la voluntad de unificarse en el marco de un gran bloque, en el marco de un gran frente mundial antiimperialista para enfrentar la hegemonía y las pretensiones del imperialismo norteamericano y europeo.
En ese marco de la cumbre de los pueblos, el Partido Comunista va a jugar una gran batalla. Batalla ideológica y batalla organizativa, porque conjuntamente con las fuerzas progresistas y revolucionarias del mundo vamos a construir esa alianza para expresarse no solamente el día 19, sino más allá del día 19, porque están en esa agenda internacional. Contemplamos también la celebración del 70 aniversario de la derrota contra el fascismo, y esa es una fecha que también vamos a levantar como una de las banderas de lucha del movimiento comunista internacional y del movimiento de liberación de los pueblos.